tranquilos, tranquilos. Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida para celebrar juntos esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de la presentación del Señor. 40 días después de nacido, Jesús fue llevado al templo por María y José, un acontecimiento con el que se cumple la ley de Moisés y se convierte en un encuentro con el pueblo creyente y gozoso, manifestándose así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. El Evangelio nos muestra a María y a José cumpliendo la ley y presentando al niño Jesús, a quien la Carta de los Hebreos nos muestra como sacerdote misericordioso y fiel. De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de Santa María Virgen, el amor del Padre, en comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos todos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildes y penitentes nuestros pecados, cada quien desde su corazón, en un momento de silencio. Y bajo la mirada misericordiosa de la Sagrada Familia de Jesús, digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De la mañana, es un buen día para pedirle a Dios su luz, que es el resplandor de la verdad, y sin ella tropezamos en el error, en el pecado. Caminemos en la luz. Cristo lo dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nuestra madre porta la luz. Ella no es la luz, sino la que porta. Ella no es el centro, pero sí es central. El centro es Cristo. Luz que alumbra las naciones y gloria de su pueblo Israel y gloria de su pueblo de México y particularmente de Camotlán. Por eso damos gracias a Dios por la luz que nos da.
Oro por todos ustedes aquí presentes, sus familias, sus necesidades, por lo que hay en su corazón, Dios bien lo conoce. Asimismo, por los cultantes bienhechores de esta Eucaristía, María del Carmen, María Guadalupe, Eva y Rosalba Magaña Martínez, Adán y Reinalda e hijos Adán Alberto y María Lisette Magaña Ábalos, Rodolfo Valentino y Yesenia e hijos Iker Adán y Rodolfo Caleb Magaña García, por la salud de Roberto y Gloria e hijos Magaña Neri, hermanos Romero Magaña. Asimismo por todas estas intenciones de misas gregorianas, conversión, sanación y liberación del árbol genealógico, vivos y difuntos en reparación de sus pecados conscientes e inconscientes. Asimismo oro por la salud de Ricardo Salvador Castañeda Chávez y del señor Benigno Duarte. Y ponemos también sobre el altar del Señor el eterno descanso de Mateo Magaña, Genoveva Díaz Santa María, Apolinar Díaz González, Bernardino Indubina y Rodolfo Magaña Díaz, Silvestre Martínez y Eulalia Cárdenas, Santana, Genoveva, Elvira Tomasa y Rita Martínez Cárdenas, Gildardo Magaña Álvarez, Alberto Romero Ortiz y Grimilda Alcaraz, Marilena Lara Mendoza, Salvador Chávez Gómez, quien fuera uno de los grandes promotores de esta peregrinación. Asimismo, Manuel Chávez en su segundo aniversario luctuoso y todos nuestros seres queridos que han partido, particularmente la proximidad de estos meses. Que el Señor les conceda contemplar eternamente su rostro. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente tu majestad, que así como en este día fue presentado al templo tu Hijo único, en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas con el Espíritu purificado ser presentados ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento quienes puedan, escuchemos la palabra de Dios. La gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena nueva de Jesucristo según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también van a ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido,
porque mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunas y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Al inicio de esta Eucaristía, pedí por el eterno descanso de don Pedro Núñez. Observaba ahí el busto y hay que hacer honor y memoria a quien lo merece. Quien no lo haya conocido, pues este personaje es de los fundadores del ejido de Camotlán. Recuerden que antes de la Revolución Mexicana, la tierra estaba en manos de pocos: latifundistas, agiotistas, aprovechados, hacendados. Y hasta donde alcanzaba la mirada eran sus tierras. Y ya viene la Revolución Mexicana y la tierra es de quien la trabaja. Y la trabajaban sobre todo los pobres, los campesinos. Y total, que este hombre fue asesinado por los hacendados de aquel tiempo, porque fue el que más encabezó, podríamos decir, una lucha pacífica, la violencia de los pacíficos, de los que se indignan ante las injusticias. Y por eso, descanse en paz y que su sacrificio también nos ayude a nosotros, porque la sangre de estos hombres también es semilla de buenos ciudadanos. Que Dios bendiga a todos y cada uno de los que colaboraron, los tenemos presentes aquí en el altar. Bien, quisiera predicar solamente un aspecto que es fundamental de esta fiesta. Comienza en la primera lectura, cuando dice que el Señor se encarna en nuestra realidad y que no es ajeno a la misma. Dios nuestro Señor, dice en la carta de los Hebreos, fue probado por medio del sufrimiento y por eso puede ayudar a los que están sometidos a la prueba. Y como prolongación de esto, pues la palabra de Dios dice que una espada atravesó el alma de nuestra madre. Tiene 2 dimensiones, el dolor, sin duda la cruz de su hijo. Y el otro aspecto, que es el que quiero subrayar, que también la espada simboliza la palabra de Dios, que atravesó toda la persona de Nuestra Señora. Por eso hoy recibamos esta luz, que comenzó desde nuestro bautismo, y que cada obra buena lo afirma, y que cada pecado lo contradice. Hagamos una opción pues por la luz, seamos hijos de la luz, porque de los hijos de las tinieblas ya estamos hartos, ya pesan, ya estorban, ya no los queremos, nos impiden ir adelante. Necesitamos personas que se dejen iluminar en su conciencia por Dios y que puedan ver la dignidad del otro y no dispararle en su cara, o no dejarlo en el abandono, en la pobreza,